Nos encontramos en Villaseca de la Sagra. Es la primera vez que se va a producir un encierro nocturno. Una gran tradición taurina es la que tiene. Habitualmente los encierros son matinales y en este caso, en este 2012, aquí tenemos la novedad. Encierros nocturnos. Estamos con corredores profesionales, por así decirlo, más o menos. Desde Choza de Canales. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Buenas noches. ¿Preparado? Preparado y... pero vamos, a calentar un poquito primero. ¿Y cómo calientas? A ver, cuéntame. A calentar y encima con las lesiones de la rodilla, que son los peores que hay. Y estamos lesionados de la rodilla, primero hay que calentar para luego correr un poquito. Bueno, es la primera vez, supongo que estarás al tanto, aquí en Villaseca de este encierro nocturno. Sí, aquí en Villaseca es el primero que hacen por la noche. Siempre ha sido por la mañana. ¿Qué diferencia puede haber entre un encierro para vosotros los corredores? A nosotros nos da igual, lo único que el encierro nocturno llama más gente. El encierro nocturno, solo tienes que ver un encierro nocturno de un pueblo y ver el encierro de por el día, hay muchísima gente. Por la noche el encierro mueve muchísima gente. La técnica es esto, ir con mucho cuidado siempre, con mucha cabeza y tener mucho cuidado, porque estos animales ya sabemos que cuando cogen a alguien no miran si eres profesional, si no eres profesional, si sabes, si no sabes. ¿Algún susto alguna vez? Susto mucho, gracias a Dios cornadas, yo llevo 12 años en esto y de momento cornada no llevo ninguna. Sustos y sustos... Mira, el último esta mañana en Illescas, o sea que sustos un montón. O sea que vienes de Illescas esta mañana y ahora pues aquí en Villaseca. ¿Ya has visto, te has acercado a la Plaza de Toros? Sí, hay una exhibición ahora, que están los compañeros ahí haciendo una exhibición de recortes. En el momento que termine la exhibición, pues me imagino que soltarán... ¡La gente de Villaseca! Soltarán los toros, me imagino yo, que los echarán de la plaza para abajo. ¿Y ya los has visto, no, a los toros? No. Eso hasta que no salgan no puedes verlos. Puedes verlos si vas a la exhibición. Pero nosotros, nada más que venimos al encierro, a disfrutar del encierro. ¿Te has reunido aquí con más gente? Sí, aquí nos juntamos un montón de gente, de pueblos de al lado y... Esto es lo bueno, que nos conocemos todos. ¿De dónde soy? De Choza igual. Todos sois del mismo grupo. Hacemos por lo mismo, porque somos de allí, del pueblo. ¿Y mucho tiempo detrás de los toros, delante? Tres años llevo yo. ¿Y cómo surge la idea de...? ¿Lo ves por la tele, lo ves en general? Afición a los toros, a mí el toro me gusta. A mí el estar delante de un toro me gusta estar delante de un toro. Consejos rápidos. A ver, ¿qué es lo que para el espectador que nos esté viendo ahora, pues para correr alguno de estos encierros, que además hay multitud ahora por la provincia, consejos? Consejos, venir 100% con tus facultades, venir descansado, venir dormido y venir, si vienes a los toros, vienes a los toros. Si vienes de fiesta, vienes de fiesta e intenta no ponerte en medio, porque también hay mucha gente que viene, se pone los hierros y lo único que hacen es estorbar. Que tú llegas a los hierros, te vas a meter, no te dejan y te llevas el golpe. O sea que... Bueno, chicos, muchísima precaución. Bueno, confiamos en que no vais a dar mucho juego, ¿eh? Esperemos, sobre todo los animales. Eso también depende, no de nosotros, también depende de los animales, que salgan bravos y que salgan nobles y que se dejen. Porque hay animales que salen mansos y que no valen para nada, ¿sabes? Pero vamos, Villaseca tiene buena experiencia en soltar ganado bueno, ¿sabes? O sea que esperemos disfrutar. Ahora os vemos, ¿vale? Mucha suerte y disfrutaremos con vosotros este encierro. Muchísimas gracias. El ambiente previo que se vive aquí en estas cercanías de la calle Ancha, ya no solo de corredores, sino también, por supuesto, de vecinos que, aprovechando un poquito el fresco, salen a la calle para ver a los toros. Qué miedo, ¿no? Caballero, hola, ¿qué tal? Hola. Bueno, ¿se va a quedar aquí ahora? No creo, no. Imagínese si se tiene que quedar aquí y ver los toros pasar. Pues fíjate, dentro, se ve mejor dentro. ¿Verdad que sí? De la barrera. Bueno, gran tradición la que hay aquí en Villaseca, ¿verdad? Sí, gusta mucho los encierros a la gente. ¿Usted no se apunta? No, yo no. Prefiere, como bien ha dicho, ver los toros desde la barrera o, en todo caso, desde la ventana, ¿verdad? En el plato donde mejor están. Sí, ¿verdad? En el plato están de miedo, pero ahí en medio no. ¿No ha corrido alguna vez los encierros? Sí, cuando era viejo yo. Sí, cuando era viejo. Entonces, sí, ahora ya no. Aquí estamos esperando a que empiece para divertirnos y pasarlo bien, que para eso son nuestras fiestas, en honor de la Virgen de las Angustias, que es lo que más queremos en este pueblo, nuestra Virgen. Así que esperamos que no pase nada, que haga buen tiempo y pasarlo bien, y nada más. El tiempo, vemos con Rebequita, ¿verdad? Bueno, pero justo de septiembre, es tiempo de septiembre ya. Eso está bien también un poquito, un encierro fresco el que vamos a tener. Un encierro fresco ahora nocturno. Pues muchísimas gracias, ¿eh? Gracias. Preparados ya casi los corredores que llevan más tiempo y otros que, por lo que veo y por vuestra vestimenta, tampoco es que seáis muy habituales en los encierros. ¿O me equivoco? No, verdad.
Ah, es que digo, ya poco a poco ya voy viendo quién son los habituales y quiénes se arriesgan un poco a correr, como en este caso, en este encierro nocturno, como vosotros. Sí, vamos, yo me pego un susto una vez y no me lo pongo más. O sea que yo lo veo, me gusta verlo, pero... O sea, que no lo vais a correr. No, vamos, yo cuanto me mire, yo salgo corriendo. O sea que... ¿Vosotros igual también estáis en la misma? Yo me he puesto zapatillas, por lo menos para hacer algo, algo haremos, sí. Sí, yo he corrido siempre el encierro. Y ahora, sí, ¿por qué no...? No, lo voy a correr, pero más separado. La tripa, ya. La tripa, como un hijo, la cosa como... ¿Y algún susto puede ser que te hayan dado? Sí, pero yo me asusto muy... Tardo mucho en asustarme. Ah, pues que viene. Ah, no. A mí te deja una mujer fuerte para asustarme. Para ver los toros desde la barrera, nosotros hemos optado por pedirle a esta familia de esta localidad, Villaseca, que podamos grabar desde este balcón. Y nos hemos encontrado con los chicos de la peña La Mellita, ¿no? Es así, Los Mellita, eso. Menos mal, gracias por corregirme. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bien. Bien, ¿no? ¿Lleváis mucho tiempo, muchos años viendo los toros? Bueno, son muy pequeñitos, pero... Sí. ¿Y por qué os gusta? A ver, por ejemplo, ¿tú por qué te gusta ver los toros desde aquí? Porque de pequeñita a mí me gustaban mucho los animales. Ah, vale. Oye, ¿y de mayor quieres ser torero? Sí. Bueno, de momento, ahí al cole, que por cierto lo vais a empezar muy pronto. Las chicas también son protagonistas, no te escondas, ¿eh? También de la peña, ¿verdad? Sí. Bueno, y cuéntame un poco, estos años también los has visto, ¿no? Sí. Bueno, y cuéntame, a ver, ¿cómo son? A ver, ¿qué es lo que más te gusta? Pues me gustan los encierros cuando empieza a correr la gente y a torearlos. Y se está muy bien aquí desde arriba porque tú no los corres, ¿verdad? No. Pero cuando seas mayor los vas a correr. No. Te da mucho miedo, ¿no? Sí. ¿Alguno de vosotros sí que los va a correr cuando sea mayor? Yo no lo sé. Yo no. Porque toreé una vaquilla de chico, pero... Y yo también. Los dos juntos. Ah, los dos toreaste. Toreamos un toro. Yo por la mañana entero corrí el toro, todo el rato, toreaba. Y al final, por la noche no veía y me daban golpes. Ah, bueno. Pero hay que tener valor para torear un toro, una vaquilla, ¿verdad? ¿No estuvisteis ahí el balón? Sí. Bueno, yo creo que de mayor vais a correr un poquito los encierros. Además que aquí en Villaseca, bueno, es que os encanta, ¿verdad? Los encierros y los toros, ¿verdad? Sí, sí. Una tradición. Bueno, ya estamos viendo que desde muy chiquitines. Pues nada, os agradecemos que nos hayáis hablado un poquito. También os agradecemos que nos cedáis un poquito el balcón. Y ahora pues nos despedimos porque vamos a ver el encierro, ¿vale? ¿Nos despedimos? ¿Sí? Venga. Navegan cargados de ilusiones que en la orilla se quedan.
Comienzan las fiestas oficialmente en Villaseca de la Sagra y vamos a hablar con su alcalde, con Jesús Hijosa. Muy buenas noches. Buenas noches. Alcalde, que estamos ya, pues nada, esperando minutitos para que empiecen las fiestas. Pues mira, a puntito. Ahora mismo sale el pistoletazo de salida con el pregón y la coronación de la reina de las fiestas y es el inicio oficial de este programa. Cuéntanos, alcalde, ¿cómo van a transcurrir las fiestas? ¿Cuánto van a durar? ¿Qué actos van a tener? Pues comenzamos hoy 4 y dura hasta el día 10 y bueno, hay un amplio programa de festejos en el que predomina el día 8 como día religioso, que es el día de la Virgen, el día más importante de la feria y la fiesta, y luego pues ya empezamos un poco con lo lúdico, que es lo que tenemos a partir de hoy, con los encierros, que tenemos 5, 6, 7, 9 y 10 a las 9 de la mañana, la feria de Torino Alfarero de Oro, con la novedad del 6, 7, 9 y 10, y luego todas las noches verbena en la plaza, 4 días que tenemos almuerzo para toda la localidad aquí en la Plaza Mayor, y bueno, pues alguna cosa más para ir completando, y luego pues eso, baile, cañas, discoteca y cuerpo para poder aguantar tantos días. Para poder aguantarlo. Alcalde, hay mucha afición a los toros, porque aquí en Villaseca, aparte de la corrida, oye, eso de los encierros, pues yo creo que participa mucha gente, ¿no? Pues sí, es un pueblo muy dado, vamos, toda la comarca está de la Sagra muy dada al tema taurino, pero Villaseca tiene una tradición muy centenaria y bueno, lo hemos ido recuperando año a año y hemos ido manteniendo ese. Somos muy aficionados, nos gusta mucho y poco a poco pues hemos ido consiguiendo que esto se vaya consolidando y aquí está para que todos lo disfruten y los que vengan más adelante pues lo vayan siguiendo con la tradición. ¿Y los encierros nocturnos, alcalde? Porque me parece que eso es novedad este año. Sí, ha sido una novedad. Hicimos lo de la exhibición de recortes y luego aprovechamos que los testeros que los teníamos pues los soltamos a la calle y ya aprovechamos pues para dar un poquito más de ambiente y empezar a calentar motores para cuando llegase el grueso gordo de la fiesta estar ya un poco metidos en jarana. Y supongo que al caer en esta fecha, inicio del curso, yo creo que es, cerramos un curso y abrimos otro. ¿Cómo se plantea el próximo curso en Villaseca? Bueno, esperemos que bien, con nuevas expectativas, mucho trabajo. Acabamos de inaugurar la piscina cubierta y el gimnasio. Creo que hemos cerrado una etapa importante en consolidación de algunas de las obras que teníamos previstas en el pleno de legislatura. Nos falta alguna más por hacer, pero bueno, tenemos todavía 3 años. Creo que como tú ya dices, empieza a septiembre, otras a trabajar y a ponernos el mono de faena y a luchar por nuestro pueblo, que para eso es lo que estamos aquí. Pero antes a pasarlo bien, alcalde. Pues sí, ahora es tiempo de divertirse, de pensar en juerga, en devoción, en toros, en cañas, en baile y luego ya vendrán otros temas que tenemos tiempo para hacerlo todo. Muchas gracias. A vosotros, muchas gracias. Inauguración oficial de las fiestas y el pistoletazo de salida se lo va a dar dentro de muy poquitos minutos José Luis Barrera, que es el pregonero este año de las fiestas de Villaseca de la Sagra. José Luis, muy buenas noches. Hola, buenas noches. José Luis, cuéntame, porque, no sé, ¿qué te une a Villaseca? Pues me une una finca que tenemos en la zona industrial, con parcelas industriales y alguna empresa también industrial establecida ahí, ¿no? Que es, la empresa se llama La Sagra y la otra es Candea. Y estamos unidos a Villaseca desde el año 65, o sea, ya son muchos años, la familia. Y supongo que, bueno, pues un pregón que tendrá mucho que ver con esos lazos, ¿no? Que te une a esta localidad toledana. Bueno, hay que hacer un pregón que une los lazos de ese aspecto, como también los lazos históricos que tiene Villaseca y artísticos que los tiene muy interesantes. Pregón que da el pistoletazo de salida y lo continúa un acto también muy emotivo en estas fiestas de Villaseca de la Sagra, la coronación de la reina y las damas de este año 2012. Aquí tenemos a todas juntas, vamos a ver si nos podemos organizar, vamos primero a hablar con la reina de este año. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Tu nombre? Zuleika. Cuéntame, ¿qué tal? ¿Cómo ha sido esto de ser reina de este año en Villaseca? Bien. Bueno, todavía no he empezado, pero espero que sea bien. No he empezado el reinado. Claro. Cuéntame cómo te enteras, qué es lo que sientes cuando te dicen, cuando te proponen, oye, pues, ¿quieres ser reina de este año? Pues nada, salimos de sorteo y dije que sí, que lo quería ser. ¿Eres del pueblo? ¿Eres de Villaseca? Sí. Y supongo que será también un honor, ¿no? Sí, claro. Haber sido reina este año. Sí. Vamos a hablar con tu sucesora, que todavía no ha dejado el trono. ¿Qué, cómo se llama? Jenny. ¿Y qué tal? ¿Cómo ha sido tu reinado? Muy cansado. ¿Sí? No volvería a repetir. ¿Por qué? Porque no. No me digas eso. Porque... ¿Cuándo se cansa una reina?
no me gustaban los toros mucho y eso, y tuve que ir a obligar. Pero bueno. Bueno, pero no estamos mal, que digamos. Yo creo que eso es quejarse un poco ya. Por quejarse, que está bien. Pero ya estoy deseando de dejarlo ya. A ver si termina ya hoy. ¿El año has tenido que hacer algo o solamente no. Es en las fiestas? Solo las fiestas y si alguna ida por la Virgen o lo que sea, eso sí. Y ya está. Muchas gracias y ya está, mujer, que ya te quedan muy poquitos minutos. Sí. Gracias. A ver las damas por aquí, ¿cómo os llamáis? Ana. Teodora. Ana y Aurora. Teodora. Teodora, perdón. Contarme, ¿qué tal esto de ser dama? Cuando pues una experiencia muy bonita y yo la volvería a repetir, pues me ha encantado. ¿Habéis sido el año pasado? Sí, de 2011. Contarnos, ¿cómo se vive eso de ser dama en las fiestas de un pueblo? ¿Qué es lo que tenéis que hacer? ¿Cómo tenéis que estar? Si tenéis que estar en todos los actos, si os podéis escabullir de alguno. Hay que estar en todos. Y... se duerme muy poco, eso sí, se duerme muy poco. Hay que madrugar, hay que asistir en todos los eventos y la verdad es que la experiencia es muy bonita. ¿El pueblo cómo recibe o cómo se acoge o cómo os trata durante las fiestas? ¿Hay alguna forma especial de tratar a las damas y a la reina o no? Sí, hombre, te miran más porque llaman la atención por ser damas y reinas, pero vamos, bien. Pero vosotros no os pasa como la reina, ¿no? Que vosotros repetiríais. Yo sí. Sí, se vería. Sí. Muy bien, chica, muchas gracias. Vamos con las nuevas damas. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Vuestro nombre? Patricia. Ángela. Patricia y Ángela, ¿qué tal? ¿Ilusionadas? Sí. ¿Cómo tomáis esto de ser dama de Villaseca? Bien. Sí, bien. ¿Cuántos años tenéis? 20. 18. Y con 20 y 18 años, ¿qué se pasa una...? Bueno, pues por el cuerpo, ¿cómo se lo toma? ¿Cómo tiene que hacerlo? No sé. Cuando empecemos veremos a ver. No sé. Sí, cuando empecemos ya veremos lo que sentimos. Imaginemos que cansado. Van a ser más intensas que otros años, sí. Yo creo. Vais a tener que dar la talla. Sí. Sí. Muchas gracias, pasarlo muy bien. Gracias. Y las pequeñas, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Reina infantil del año pasado, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama la reina infantil? Silvia. Silvia, cuéntame, ¿qué tal? ¿Cómo fue eso de ser reina infantil el año pasado? Pues muy bien. ¿Qué hiciste? A ver, cuéntame. Pues fui a la pólvora, a una procesión y a otras pólvoras. Y yo creo que te lo pasaste chachi piruli. Sí. ¿A que a ti no te gusta dejar hoy el reinado? No. ¿Que tú repetirías? Sí. Bueno, Silvia, pues ya a esperar un poquito de años a ver si te eligen cuando seas mayor. Y también te lo pasas tan bien como te lo has pasado cuando has sido pequeña. Muchas gracias. Gracias. ¿Y tus damas? ¿Cuáles eran tus damas? A ver la otra dama, ven para acá. Contarme cómo os llamáis, porque ya he hablado con la reina y a mí contarme cómo lo vive una dama. También se lo pasa chachi, ¿no? Sí, sí. ¿Qué hicisteis el año pasado? Pues fuimos a la pólvora y a los toros, y a las procesiones. Y a las procesiones y a todo lo que teníamos que ir. Oye, ¿y los vestidos? ¿Lo elegís vosotras? ¿Lo elige...? Yo llevé el de la comunión. Yo no, porque yo no me valía. ¿Y tuviste que comprar otro? Sí. Y yo supongo que también vestirse así tan de fiesta pues también gusta, ¿no? Sí. Mucho. Venga, vosotras también a esperar al año que viene, o sea, a dentro de unos años, a ver si sois mayores y os eligen de reinas. Gracias. A ver, la reina de este año, ¿quién es? ¿Cómo se llama? Lucía. Lucía, cuéntame, ¿qué tal? Bien. ¿Tú también te lo piensas pasar bien estas fiestas o no? Sí. ¿Vas a disfrutar tanto como tu antecesora? Creo que sí. A ver, cuéntame, Lucía, ¿cómo tú te enteras que te han elegido a ti como reina infantil de esta fiesta? Pues no sé. ¿Que no sabes? Sí, hombre, algún día te tendrías que enterar, ¿no? ¿Quién te lo dijo? ¿Tu madre, tu padre? Lo oí yo. ¿Y tú qué dijiste? Pues que estaba muy contenta. ¿Y ya te han dicho más o menos lo que vas a tener que hacer esta fiesta? ¿Dónde vas a tener que ir? ¿Qué es lo que vas a tener que hacer? Sí. Te vas a cansar un poquito, ¿a que sí? Bueno, pero eres joven, ¿no? Sí. Muchas gracias. A ver las damas, ¿cómo se llaman? Desiree. Laura. Y Laura, ¿y qué tal están las damas? Bien. Bien. ¿También vosotras con ilusión? Sí, mucha.
Contadme un poco cómo os enteráis de que sois damas infantiles que os han elegido y que aquí estamos en la aventura. Sí, yo estaba en mi casa y me lo dijo mi madre, pues yo loca de contenta. Yo estaba en las vacaciones, me lo dijo mi tía y yo igual contenta. También muy contenta, ¿no? Sí. Vale, lo vais a pasar bien, ¿verdad? ¿Esta fiesta? Sí. Venga, pues pasároslo muy bien y muchas gracias, chicas. Pues ahí estaban todas esas reinas y esas damas para este año. ¡Adiós! ¡Pasarlo bien! Dama de Honor Infantil de 2012, Laura Fernández Martín. Infantil de 2012, Desiré Jerez Cogolludo. Del Cerro López. Dama de Honor Juvenil de 2012, señorita Ángela Pilar Lucas Vasco. Dama de Honor Juvenil de 2012, señorita Patricia Jerez Jerez. Y por último, el señor alcalde presidente del Ayuntamiento de Villaseca de la Sagra, don Jesús Hijosa Lucas, acompaña y presenta a la reina juvenil de 2012, señorita Zuleika Batres Ortega. Nos acompaña esta noche el señor cura párroco de la localidad, don Andrés Francisco Peña, a quien es oficial del programa de las ferias y fiestas de 2012. Está a cargo de don José Luis Barrera Morate. Buenas noches, villasecanos, señor alcalde, resto de autoridades, amigos y amigas. Muchos pueblos de España tienen como patrona a la Virgen de las Angustias, llamada también de los Dolores o de la Piedad. En la provincia de Toledo, otros pueblos, además de Villaseca, la tienen de patrona, como Covisa, el Real de San Vicente y Quintanar de la Hora. En la ciudad imperial son los caballeros y las damas de la venerable, real e ilustre hermandad de María Inmaculada, en su mayor angustia y piedad, y Cristo Rey en su entrada triunfal en Jerusalén, quienes rinden honores a la Virgen y sacan su imagen en procesión. Lo mejor que se puede hacer es disfrutar de este día como se merece un villasecano, con sus músicas y los toros, porque como dice el refrán, la alegría es la manera de demostrarle a la vida que no puede con nosotros y es la mejor manera de achicar a la tristeza. A la cara más fea, la alegría la hermosea. Muchas gracias y felices fiestas.
Nuevamente desde la calle Ancha, en uno de los últimos encierros de estas fiestas 2012, encontramos en esta calle Ancha, muy cerca y muy dentro de nada, vamos a poder disfrutar de este nuevo encierro. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Hola. Hola. Bien, bien, bien. Bien. ¿De dónde venís? ¿De dónde venís? Sí, venimos de Illescas. De Illescas. ¿Primer día que os acercáis hasta aquí o no? Va, que va, venimos todos los días ya. O sea, que sois unos clásicos, ¿no? Clásicos, sí, de los clásicos. Cuidado con el camión que nos va a pillar el camión. Que vienen ya, además, ahí van los toros, ¿no? Sí. Están los toros que están a punto de soltarlos. Oye, ¿cómo se ha dado estos días? Bien, de momento bien. Vamos, lo que hemos podido ver de momento bien. ¿Han sido toros que han dado mucho juego? Bueno, quitándolos de ayer, que fueron un poquillo más flojillos y tal, pero bueno, los del primer día estuvieron bastante bien. Y supongo también el fin de semana, ¿te acercarás por aquí? Pues va a ser que no, porque tengo que trabajar, pero... Ah, ya, bueno, pero... O sea, hoy se puede decir que es el último día ya que vamos a... Sí, hoy sí. Oye, ¿y bien entonces? ¿Vienes ya preparado? ¿Hay que desayunar mucho antes o poco? Qué va, qué va. Yo no desayuno porque si no... No se puede. Nada de churritos y esas cosas. Nada, nada, nada. Eso después. Bueno, eso vienes, después. Supongo, con los habituales, ¿no? Con los que habitualmente vienes a los encierros. Siempre venimos los mismos, sí. ¿También son de Illescas? Sí, somos de Illescas. ¿Sois de Illescas? ¿Qué tal? Sí, bien. Bien, y también, ¿no? ¿Dispuestos a correr los toros? No, a correr ya no sé, yo ya no estoy para correr. Un poquito, a verlos un poco. Sí, a verlo y tranquilamente. Ajá, muy bien. Bueno, nos estaba comentando tu compañero que la verdad es que ayer fueron unos toros un poquillo ahí que no dieron mucho juego, ¿no? Bueno, no, ayer no dieron, yo creo que no dieron más juego porque es que estaban en exceso de gordos. Era, yo lo veía más bien con muchos kilos para correr, pero vamos, estuvo bastante bien también. Bueno, pues nada, vamos a ver, vamos a seguir pulsando el ambiente previo antes de este encierro. Chicos, ahora os vemos correr, ¿eh? Bueno, correr o mirar los toros. Sí, eso se queda ya para... Muchas gracias. Gracias. Casi todo preparado, están dando, como veis, los últimos saltos. Abrazos también entre compañeros que seguramente que durante estos días se han ido encontrando. Vamos a ver por qué se alegran tanto de verse. Vamos a ver para acá, Mauricio López. Hola, chicos, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Vais a correrlos? Sí, lo tengo pensado correrlos porque yo llevo mucha tradición en todos estos pueblos y suelo venir, ¿sabes? ¿De dónde eres? ¿Dónde eres? De Toledo, de Cedillo del Condado. Ah, de Cedillo del Condado. Oye, he visto que te has abrazado ahí con un compañero. Sí, sois habituales, ¿no?, los que venís aquí. Sí, siempre coincidimos la misma gente y tal. Somos un grupo, además tenemos un grupo de recortes y tal. Y sí, sí, ajá, solemos coincidir. Y preparando, ¿no? Sí, sí, veo que también está calentando y tal, porque joder, luego los toros pues necesitan una cualidad física que hay que tener, ¿sabes? Oye, ¿y algún susto en estos días te has llevado? No, yo no, pero de hecho un amiguete mío sí que tuvo una cornada estos días atrás, sí. Es que es peligroso, ¿verdad? Sí, peligroso. Si no se controla bien. Hay que tener cualidades físicas y que... estar preparado un poco, porque si no... Bueno, ¿y el de esta mañana cómo se presenta? Bien, bien, aquí sueltan buenas piezas. Bueno, te dejamos que sigas calentando este amigo que viene prácticamente casi todas las mañanas a disfrutar de este encierro, la gente que se vaya remolinando en esta calle ancha que tantas y tantas becerradas ha visto pasar a lo largo de toda la historia. Un pueblo, como decimos, con mucha tradición taurina. Hola, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien. ¿Preparados? Sí. ¿Para los toros, no? Sí, para correr un poco. ¿Para meternos a la valla? Bueno, pero tú sí o... No, también, para la valla. ¿También estáis? Sí. O sea, no. Casi verlo desde la barrera, ¿no? Sí. Sí, mejor que aquí, que aquí te puede coger el toro. ¿Sois de aquí, de Villaseca? No. ¿Dónde sois? ¿De dónde venís? Venimos de Palomeque. De Palomeque venimos. Palomeque. Pues ahí vecinos, hoy, bueno. Por eso, cerquita, ¿verdad? Y habéis aprovechado la mañana para pasarla aquí con la gente. Claro, el rato de aquí, del encierro de Villaseca. Además, decía yo antes, de gran tradición taurina, ¿verdad? Sí, mucho, sí, bastante. Bueno, pues os dejamos, muchísimas gracias. Gente que viene a correr los toros y otros que vienen a observar. Además, ya como vemos, están poco a poco dejando más libre esta calle ancha. Vamos a ver por aquí, Mauricio López, nuestro cámara. Por aquí, por ejemplo, están preparados además los amigos de Villaseca. No sabemos si de Villaseca, ¿de dónde sois, chicos?
De aquí de Villaseca. Ah, de Villaseca. Sí, noche de fiesta, de juerga y eso. Lo típico, pero el alcohol pasa factura también. Pero estáis despejaditos ahora. Sí, ahora sí, hoy sí. Hoy me ha tocado dormir más que otros días. Para estar descansado. Una hora. Una horita, horita y media, así que. Eso es suficiente, ¿no? Hombre, si quieres, sí. Si no, no. Señora, diga. ¿Cómo está usted? Muy bien. Se engancha al niño, no sé si es su hijo. Es su hijo. Ah, vale, ¿no? Digo. ¿Qué dice? Que el niño que ha dormido poco. Muy poco, no duerme nada. Pero va a correr los encierros ahora. Pero ahora tiene que tener mucho cuidado que este chico no es corredor. Lo fui en mis tiempos, ya no lo soy. Ya no. Pues. Es muy jovencito. En sus tiempos. Oye, ¿cómo se vivían antes las fiestas de Villaseca? Porque bien, estamos dos generaciones, ¿verdad? Estamos la generación antes, ahora y... Se cantaba mucho los toros, se cantaba aquí en la, en la plaza y aquí en la calle se cantaba. ¿Qué hacían? ¿Qué era lo que...? Ay, es que se cantó muy mal. Ah, o sea, cantar. Ay, pues que nos canten los toros, volvamos otra vez a, no sé cantar, a décadas anteriores. Muy bien. Se cantaban unas canciones populares y era muy bonito. Bueno, y ahora también sigue este tanto bonito, pero es que antes se cantaba mucho. Cantos y cánticos, esas cosas. Pues eran cánticos. Me gusta a nosotros un cántico. No canta ni nada. Yo no. Yo es que no sé cantar. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo Hola, está? Buenos días. Buenos días. Le invito a un churro si me canta usted aquí algún cántico a los toros. Esta sí que le va a cantar. Fíjate con la voz que tengo de... No pasa nada, no pasa nada. Vámonos para el centro, así. Para venga, que... venga. Vámonos para acá. Acompáñenos, señora, acompáñenos. Aquí para con este fondo tan así. ¿Cómo se llama usted? Pilar. Pilar, por favor. Para todo el pueblo, Pilitrini. Pilitrini de Villaseca de la Sagra nos va a trasladar a décadas anteriores con los cánticos a los toros. Venga, pues cuente, canten. Venga. Cuando llegará los toros para verlos de venir con la chaquetita al hombro y el sombrero a lo civil. Bueno, aplaudimos en casa. Especial. Se daba un grito. Sí, y es que luego se daba un grito, lo que pasa es que yo no puedo, mira cómo estamos. ¿Por qué cree que se ha perdido esa tradición? Se ha perdido. Pues mira, nosotras, no es que seamos muy mayores, ¿sabes? Pero empezábamos, subíamos de arriba para abajo, la mocedad, nuestras amigas, nuestras primas mayores, gente mayor, y se iba cantando. Pero ahora la juventud, como se meten en las peñas, pues no hay nadie. Con el vasito y chin chin y ya está. Pilitrini, muchas sí, gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Ahora le invito al churro. Vale, gracias. Gracias.
Preparando ya a la Virgen de las Angustias, Nuestra Señora de las Angustias, está la hermandad, las hermanas, a punto ya de salir en procesión. Cuéntenos un poco cómo están preparando esta salida de la Virgen de las Angustias, Nuestra Señora de las Angustias. Bueno, pues ahora se saca la Virgen, se le hace un ofertorio. La gente son muy dadas a venir gente de fuera, de Villasequilla, y bueno, pues se prepara un poquito, estamos ahí un poquito y luego ya seguidamente vamos a la procesión. La hermandad nace en 1729 y nace como una hermandad de socorro, es decir, para ayudar a la gente un poco más necesitada. Entonces, pues se ayudaba a pagar entierros, se ayudaba pues a la gente más necesitada. Y cuentan que vino una plaga de peste y la Virgen de las Angustias fue la que intercedió para que esto se quitara de Villaseca, y de ahí nace la devoción. Se venera en la ermita de la Veracruz. A punto de salir a esta procesión en Villaseca, nos encontramos con Rafa. ¿Qué tal, Rafa? ¿Qué tal, hombre? Miembro de la hermandad de Nuestra Señora. Simplemente soy hermano. Uno de los tantos y tantos hermanos. Sí, creo que debe de haber del orden de los 500. Por lo menos, más o menos, de esos 500, en un pueblo de 1.800 personas. O sea que, por lo tanto, hay mucha devoción a la Virgen. Sí, porque ya hay hermanos y hermanas. Antiguamente solamente había hermanos de la Virgen. Pero ahora ya, desde hace unos años, unos 20 años, calculo yo que abrimos también a las mujeres. Y ya las mujeres también pueden ser hermanas de la hermandad. De hecho, la hermandad, la hermana mayor de la hermandad es una mujer. Es una mujer, de hecho, eso es, la hemos conocido. Exactamente. Hemos estado hablando con ella, pero sí. Usted, Rafa, como también, no miembro de la directiva, pero sino parte de esos 500 personas que forman esta hermandad, yo creo que tiene mucho que decir, ¿no? Hombre, sí, te puedo dar fe hasta de los primeros estatutos del 1904, bueno, los hay anteriores, no, del 1800. Y los últimos, además, nos los aprobó el arzobispado después de una buena lucha contra ellos, en la que nos rendimos al final, porque hubo que hacer lo que dijo el arzobispo y no hubo más remedio que fui yo el encargado de redactarlos, esos estatutos. Mucha historia, ¿verdad, Rafa? Además, vemos que es una hermandad muy, 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 muy antigua, ¿verdad? ¿De la talla se sabe algo? Porque nos hemos quedado un poco impresionados por la talla también. Bueno, la talla, ten en cuenta que la talla es una virgen vestida. Quiero decir que tiene las formas, es que luego encima lleva el manto, pero ya tiene las formas de su capa y su vestido. Por dentro es que eso no se ve. Pero a la Virgen, cuando la hacemos la estriti, cuando la desnudan, que para eso hay unas camareras y algunos hemos tenido el privilegio de verla, cuando le están haciendo, cambiando los mantos, porque tiene varios, y según la época del año se le pone el manto que le corresponde. No es lo mismo el manto de Semana Santa que el manto que lleva hoy. Es una Virgen que tiene formas perfectamente vestidas, ¿eh? Sí, es una talla bastante decente. Estuvo muy mal, pero se la arregló hace unos años. O sea, hubo rehabilitación de la talla, sí, ¿no? Sí, hubo que hacerla porque se iba lo mismo que de la carroza. Y ahora, en unos instantes, vamos a poder disfrutarla como sale de esta iglesia, que también tiene su historia y que también es muy... por fuera, al visitante, la verdad es que nos impresiona. En el año 14, creo que es el 14, no el 13, el 14 tendremos que celebrar el tercer centenario de la fundación de la parroquia. Si tener en cuenta que esta iglesia es un edificio BIC, B y C, bien de interés cultural. Precisamente por la torre que estáis viendo aquí detrás. Es un mudéjar toledano, como puedes ver, que no le hay por la zona habitualmente. Si lo ves, con los frontales, fíjate en los frontones esos que hay ahí. En fin, que sí. We'll be right back.
Recorriendo las calles de Villaseca se encuentra la patrona, Nuestra Señora de la Angustia. ¿Qué tal, cómo está? Aquí esperando la procesión, ¿verdad? Muy bien, mucha devoción y mucha gente que viene de Villasequilla exclusivamente a esto. Y muy bien todo, sí, muy bien. ¿Ustedes son de...? Aquí de Villaseca, sí. Está muy milagrosa. Sí. Y sí, la tenemos mucha devoción. ¿Le vamos a pedir algo este año? Uy, por lo menos por la familia, que es lo más principal. Que nos lleve al cielo, eso es. Estamos con Jesús Hijosa, alcalde de Villaseca. Estamos en el ofertorio, ¿verdad? También es parte muy importante de esta procesión de la Virgen de Nuestra Señora de las Angustias aquí en Villaseca, ¿verdad? Pues sí, pues es una tradición muy antigua, que siempre los peregrinos que venían a la procesión y la gente del municipio, pues antes de empezar la procesión, hacía una oferta a la Virgen. Estamos a punto ya, alcalde, de acabar las fiestas. ¿Nos podría hacer una valoración de cómo han ido estos días de grandes actividades aquí en Villaseca? Pues hasta ahora muy bien. Ha habido mucha afluencia de público, no ha habido que lamentar ningún incidente importante de reseñar. Todo ha transcurrido con normalidad, mucha afluencia a la gente a los actos y creo que, bueno, pues dentro de cabe, dentro de lo previsto y muy satisfechos porque realmente la gente está respondiendo con muchas ganas al programa de fiestas que de la corporación hemos preparado. Mañana tenemos encierro a las 9 de la mañana y luego lidiamos una novilla del Ventorrillo por la tarde, que bueno, es la segunda de Feria de las Picadas y ya rematamos el día 10 con la última novilla del abono de la feria, una novilla de Monte Alto, y bueno, esperemos que los novillos den juego y los novilleros estén dispuestos a salir por la puerta grande. El otro día vimos una gran faena de Juan Ortega, que creo que es un chaval que promete mucho dentro del panorama novilleril actual, y bueno, a ver si al final todo sale bien y quién se decanta por llevarse el alfarero de oro. Uy, precisa. Un día grande en Villaseca, estamos justo en la puerta de entrada, aquí, desde aquí vamos a poder conocer a estos grandes novilleros. Vamos a empezar a conocer primero a Román Collado. ¿Qué tal, cómo estás? Hola, muy bien. ¿Qué tal, Román? ¿Preparado, no, para comenzar a hacer faenas y hacer disfrutar a toda la gente que ha venido de muchos puntos de la comarca? Pues sí, ¿no? Eso hemos venido y, bueno, pues a disfrutar y que la gente se lo pase bien y que disfrute conmigo, bueno, y con todos. Bueno, vemos ahí que tienes ahí una pequeña herida, ¿tiene que ver algo con algún...? Sí, bueno, sí, fue ayer toreando, nada, entrando a matar. Y bueno, pues me pusieron dos puntos, nada, un corte. ¿La ganadería la conoces? Sí, sí, claro. ¿Y qué tal? ¿Cómo se presentan los toros? Pues hombre, los toros a priori es una ganadería de mucho prestigio y pues, sobre el papel pues tiene que ser muy bueno, ¿no? Y lo que se trata es de aprovecharlo nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, ¿qué tal? Ángel Puerta, ¿verdad? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo se presenta la tarde? Bien, bien, con muchas ganas de poder repetir triunfo como el año pasado y que disfrute la gente que venga esta tarde. Va a ser una tarde soleada con mucha calor, ¿verdad? Sí. Pero bueno, muy intensa. ¿La ganadería la conoces? Sí, la ganadería no es la primera vez que la mato, pero una ganadería acreditada y con mucha garantía de embestir y eso va a hacer que seguramente podamos salir a hombro. Entran músicos y por supuesto también autoridades y como no, los novilleros que van a dar una buena tarde de toros aquí en Villaseca de la Sagra. En los tendidos y aquí esperando también a ver una buena tarde de toros.
Thank you.